De nueva cuenta, los saludamos desde el Estadio Benito Baena, acá en la Liga Tranviaria. Es el tercer juego ya de esta jornada dominical. En este día, Huracanes contra Cuervos van a cerrar esta jornada. Torneo dominical de la Liga Tranviaria de Béisbol, iniciando lo que es la segunda vuelta. Ahí tenemos a Alex Navarro, el lanzador del equipo de Cuervos. Alberto Moreno, entonces, es el primero. Es el primero en orden al bat. Pues nos vamos a ir apuntando jugador por jugador porque no nos trajeron el line-up del equipo de Huracanes, pero ahí lo vamos a ir poco a poco sacando. El primer picheo en punto de las 2 de la tarde con 36 minutos. El picheo que se queda alto y afuera por parte de Alejandro Navarro. Ayer nos tocó verlo lanzar también en Frainano, de relevo precisamente. Viene el siguiente lanzamiento, esquina adentro. La tercia de umpires, Lázaro Aquino está cantando las bolas y los strikes por la primera base. Está Eduardo Soriano y por la línea de tercera, Germán Íñiguez, el lanzamiento que se queda alto. Y tenemos en la cuenta en 3 y 1. No alcanzamos a distinguir la señal del umpire, pero vamos a ver cómo andamos también con respecto a los conteos de que viene el lanzamiento. Lañonazo ya por el rumbo del jardín izquierda. Pelota va a echar, no. Corta bien el jardinero, pero no evita que esto se convierta en el imparable. En el imparable, entonces, se para Alberto Moreno. Y ahora sí ya tenemos el line-up. Ahí lo tenemos en primera base. Así que corredor en primera. Y Fernando Moreno viene a batear. Segundo en el lado, Fernando Moreno. Gracias. Corredor en corto. Entonces Fernando Moreno ahora es el que está en la caja de bateo después del indiscutible de Alberto. Es el shortstop, segundo en el orden al bat. Vamos a revisar rápido lo que es este line-up del equipo entonces de Huracanes. Con los dos Moreno, ya lo veíamos, el primero conectando el batazo de imparable cuando aquí va la línea justo ahí en la posición de Rangel, pero ya no tiene oportunidad de ir a la segunda base, decide ir a la inicial, pero están comentando que sí picó la pelota. Sí, desde aquí me percaté de que había picado. Por eso en el relato digo incluso, que no había tiempo de sacar en segunda. Bueno, repasamos rápidamente el line-up. Mientras ahí platican los umpires. Alberto Moreno, ya lo decíamos, fue el primero en el orden, conectó el imparable. Fernando Moreno es el segundo como jardinero, como shortstop, perdón. Vamos a checarla. Bueno, vamos a hacer una pausa porque se va a pedir la revisión de la jugada. Hacemos una breve pausa y regresamos.
Bueno, después de la revisión de la jugada se determinó que la pelota sí picó, estuvo en juego. Bueno, no hubo una evidencia clara, se mantiene la decisión. Aquí, cuidado, que esta pelota está viva. Cuando le regresa el catcher. Entonces, el avance a la intermedia de Alberto Moreno y Fernando Moreno fue puesto out de shortstop a primera base. Solamente la finta de ir a la intermedia. Benjamín Ocampo es el que está bateando por parte de Huracanes. Listo el pitcher Navarro, viene con el lanzamiento que se queda alto. Benjamín Ocampo es el primera base y tercero en el orden al bate de este equipo de Huracanes. Ya tratando de armar el ataque en este primer episodio. Swing. Grande. Listo, de nueva cuenta el pitcher Navarro con corredor en la intermedia. Swing. No la encuentra y el ponche. Valioso out número 2. El que está consiguiendo Alex Navarro. Se queda alto el picheo. Están cantando el strike. Estamos completando acá el line-up de esta escuadra de Huracanes. Solamente la finta ya de ir a la intermedia por parte de Navarro. Están cantando el strike, esquina adentro, sí, para bateador derecho. Hacia afuera se queda ese picheo. Para Izaguirre. Con dos outs ya entonces en este capítulo número 1 se mantiene el corredor en la intermedia. Aquí viene el siguiente lanzamiento. El cañonazo es por el rumbo del jardín izquierdo. La pelota es profunda. La pelota del otro lado. Home run de Izaguirre. Había la duda, se quedaba en terreno bueno. Al final, el señalamiento del umpire Lázaro Aquino. Y de esta manera, el cuadrangular y toma la ventaja la escuadra de Huracanes con este tablazo por parte de Izaguirre. 2-0 el marcador. Nos parecía que ya estaba por salir del inconveniente. Pero qué va. Vino el tablazo por parte de Izaguirre. 1-0 el marcador. Lanzamiento pegado. El que batea ahora es Jesús Luna. Patazo hacia atrás de foul. El primer strike entonces para el bateador Jesús Luna. Es el bateador designado.
bateador designado de este equipo de Cuervos, quienes están cayendo ya, perdón, de Huracanes, Cuervos están cayendo en este primer episodio. Le cantan el strike número 2. Batacito por el rumbo del shortstop. Tiene que atacar de esta manera Rangel. Se le atoró un poquito la pelota, pero logra completar el out ahí con el primera base Vélez. Y de esta manera está cayendo el out número 3. Pero trajo historia, por supuesto, con el cuadrangular salvaje por parte de Izaguirre. El equipo de Huracanes están tomando la ventaja 2-0. En lo que es la primera entrada, vendrán Cuervos a su primera oportunidad a la caja de bateo. Moreno Catalán Abogados brinda servicios jurídicos para personas físicas y morales. Además, te apoya en trámites de divorcio, pensiones alimenticias, hipotecas, amparos, trámites en lo laboral y más. Ponte en contacto con nosotros y te atenderemos de inmediato. Nuestro correo electrónico, morenocatalan@hotmail.com. Moreno Catalán Abogados. Estamos a tus órdenes. Y aquí está su primera ficha. ¿Deseas que tu evento deportivo se transmita? Voz y Deporte lo puede hacer realidad. Solo envíanos un email a primeraentrada1@hotmail.com y dale mayor promoción al deporte y a tu evento. Además de que todo el mundo te observará. VozyDeporte.com, emoción y pasión.
Ahí tenemos la imagen del pitcher Eddie Mena por parte de Huracanes, ya con la ventaja tempranera de 2-0 con ese cuadrangular de Izaguirre. Primer lanzamiento, la primera bola. Eddie Mena, ya lo hemos visto en otras ocasiones lanzar. Tiene buena velocidad, pero de repente tiende un poquito a descontrolarse. Aquí le están marcando el strike. Listo, entonces el pitcher. Aquí va el batazo por el rumbo del jardín derecho. Peligroso esta pelota, amenaza con caer y está picando en terreno bueno. Se va a ir hasta el fondo del parque. Corre por la segunda base a toda velocidad Damián Rangel y va a llegar tranquilo a la tercera base con el triple. Así da la voz de ataque. Rangel con este batazo ya complicado para Izaguirre. Ahora David Rodríguez viene a batear. Bueno, ya vimos entonces a Damián Rangel conectar el triple. Primero en el orden, bateador. El segundo es el bateador designado David Rodríguez. Axel Rico es el jardinero izquierdo, es el tercero. El cuarto es Osvaldo Espinosa, el segunda base. Endry Manrique es el quinto como jardinero central. Jaime Romero es el receptor como sexto. El séptimo es Jermaine Charles, el tercera base. Cuando sale el cañonazo allá por el rumbo de la izquierda, vamos a ver si hay jugada, hacia adelante el jardinero. Se queda con la pelota y la perdió. La perdió la pelota ya Guillermo Campo y se descuelga desde la antesala con la carrera número uno. Hay una jugada desafortunada ahí por parte. Vamos a poner en orden aquí la situación de las pizarras. Estábamos tomando los lineups y esas cosas, pero vamos a poner ya aquí un poquito de orden. Son dos imparables ya los que tiene el momento de la escuadra de Huracanes. Y ya está jugando con error, porque este fue error del jardín izquierdo. Levanta la pelota. Este es para allá por el lado derecho. Captura Izaguirre. Y tenemos el out número uno. Cuarto en el orden. Osvaldo Espinosa. Segunda base. A batear Osvaldo Espinosa. Cuarto en el orden al bate este equipo de Cuervos. Le decíamos ya para completar el line-up, octavo en el orden, el octavo es Salvador Vélez, primera base, y el noveno Roberto Rangel, el jardinero derecho. Aquí le están pasando la primera bola al chino Osvaldo Espinosa. Lanzamiento en curva, pero no entra en la zona de strike. Y el conteo está ya en dos y nada para el bateador Espinosa. Batazo hacia un costado de foul. Se convierte en el primer strike. Decíamos que no se había tocado lanzar, ver lanzar a este muchacho Eddie Mena. Y sí, maneja buena velocidad. De repente tiene una tendencia a descontrolarse y no entrar en la zona. Aquí vino de nueva cuenta con el rompiente. Levanta la pelota ya de faula. Sigue solamente con la mirada. El primera base, Benjamín Ocampo. Ya está listo entonces Eddie Mena. Con corredor en la primera base, en lanzamiento. Cañonazo, esta pelota va a caer de imparable allá por el rumbo del jardín central. Vuelta por la tercera
a toda velocidad David Rodríguez, va a llegar hasta la antesala. Imparable entonces por parte de Osvaldo Espinosa. De estar en un conteo incómodo. Se recupera y conecta el indiscutible. Aquí está Manrique a batear. Henry Manrique. El número 47 en el uniforme. Henry Manrique. Jardinero central. Habitualmente también lo hemos visto en la lomita. Hacia afuera se queda el picheo. Buen trabajo del receptor Víctor Muñoz. En ese piconazo. Están jugando profundo. El izquierdo y el central están jugando bastante profundo. Tanto Campo como también Alberto Moreno. Otro lanzamiento clavado. Y de nueva cuenta ahí haciendo el trabajo en el mascoteo. El receptor Víctor Muñoz. A la defensiva. La escuadra de Huracanes. Cuando viene el siguiente picheo, bonito lanzamiento, un slider que entró ahí por la zona. Ocampo, Moreno e Izaguirre son los jardineros. Terrazas, Fernando Moreno, Emilio Raya y Benjamín Campo, es el cuadro. Y Víctor Muñoz hace la batería con el pitcher Eddie Mena. Aquí el picheo que se queda muy afuera. Un lanzamiento rompiente por parte de este lanzador de la melena larga. Que tiene ya sus problemas en este primer episodio. Viene con la velocidad, se quedó ligeramente afuera, le completa la base por bola. Va de a gratis a la inicial entonces. Se permanece en tercera base Rodríguez. Espinosa avanza a la intermedia. Jaime Romero viene a batear. El cuadro va a tender la trampa para la posibilidad del doble play. Están cantando el strike. Jimmy Romero, como lo conocen sus compañeros, en la caja de bateo es el receptor. Lanzamiento clavado, otra vez el trabajo en el mascoteo de Muñoz. Viene el siguiente lanzamiento, swing. No la encuentra, vino con la velocidad. Es lo que decíamos. Tiene la piedra pesada, Eddie Mena. Lanzamiento clavado, se le pasó la pelota al catcher, ahora sí ya no pudo hacer mucho, el receptor se descuelga desde la tercera base. Rodríguez con la carrera del empate, ya estamos empatados en par de carreras. Así que se empata el juego. Y avanzan los corredores, a la tercera se va Espinosa y a la intermedia Manrique, aquí el batacito flojo, es el segunda base, no puede hacer la jugada, Raya, anota Espinosa y también se descuelga desde la intermedia Manrique. Así que dos carreras, sí, un batazo muy, muy, muy difícil, hizo un extraño ahí al final. Así que par de carreras más. Se los trae Romero con este batacito. Y Jermaine Charles, viendo pasar el primer lanzamiento, se convierte en la primera bola. Cuatro por dos el marcador. Y apenas estamos en el amanecer del juego. Lo están cantando el strike. Uno y uno la cuenta.
hacia atrás la pelota de foul. Y ya tiene el conteo en contra Jermaine Charles. Corriendo por la primera base está el Jimmy Romero, que se trajo carrera con ese, se trajo dos carreras con ese indiscutible. Vino con la velocidad Eddie Mena, no pudo entrar en la zona de strike. Aguanta el catcher. Son varios piconazos los que ha rescatado. Bueno, uno no pudo de plano, Muñoz. Fue el que permitió la carrera del empate cuando anotó de la tercera base Rodríguez. Listo el pitcher, entonces. Lanzamiento no. El picheo que se queda afuera, abajo, más bien la perdió el catcher y por allá amenazaba con irse a la tercera base Romero, pero bueno, ahí quedó entonces con la base por bola. Avanza la intermedia Romero al iniciar Charles y Salvador Vélez viene a batear. Salvador Vélez, primera base. Pues lo que está costando el error de Guillermo Campo. Aquí está entonces Salvador Vélez en su primera oportunidad. Traen a la mascota del catcher Muñoz, es el primer strike. Con corredores en primera y en segunda. Hay solamente un out hacia atrás, el batazo de foul y ya está con el conteo en 0 bolas y 2 strikes. Vélez. Vámonos, rapidito, le piden que ya entre a la caja de bateo a Vélez, entrando de costado, como lo ha hecho desde que inició este capítulo número 1, Eddie Mena, un lanzamiento muy, muy descontrolado. Picó mucho antes de llegar ahí al receptor, y otra vez buena reacción de Muñoz. Al batazo que corta el pitcher. A la segunda y uno. Al inicial. Doble play. De esta forma. Trabaja el cuadro. La defensiva del equipo de Huracanes para que caiga el episodio. Se fue una entrada completa. El marcador está 4-2 a favor de Cuervos. ¿Conoces qué es el colágeno? Es una proteína que el cuerpo produce naturalmente, pero con el paso de los años y la práctica deportiva, las articulaciones y huesos se van desgastando y con ello empiezas a sufrir de algunas lesiones. El consumir el colágeno tiene muchos beneficios, entre ellos que tus huesos y articulaciones se mantengan fuertes y flexibles. Reduce el cansancio y la fatiga muscular después de un entrenamiento, alivia síntomas derivados de osteoartritis, repara y regenera la estructura de ligamentos, tendones y más. Por eso hoy te presentamos el colágeno Marino Daily You. No esperes más, que ayuda a tu cuerpo a sentirse muy bien y a cuidar tus articulaciones y huesos. Este colágeno no es exclusivo de deportistas, lo podemos utilizar todo el mundo. Aprovecha este gran beneficio del colágeno marino. Ponte en contacto con Erika Pesa. No esperes más y que tu cuerpo aproveche ya el colágeno marino.
Bueno, estamos de vuelta aquí al estadio Benito Baena cuando al primer lanzamiento conecta el batazo de foul Muñoz. En su primera oportunidad de la caja de bateo, Muñoz. Él es el catcher, sexto en el orden al bat. Por parte de este equipo de Huracanes que van a buscar remar contra la corriente, iniciaron ganando 2-0. Y pues rápido vino el ataque, la contestación, la respuesta de Cuervos con ese rally de 4 anotaciones. Ahora Navarro es el que tiene la ventaja de 2 carreras. Cae el sol a plomo aquí en esta parte de la capital de la República Mexicana, el lanzamiento. No desarrolla ese picheo rompiente por parte. Por parte de el lanzador Navarro. Levanta la pelota. Vamos a ver si hay jugada. El que la busca y la pide Rangel y se queda con la esférica para que de esta forma tengamos el out número 1. Vaya, el shortstop. Y el que viene a batear ahora es Juan Terrazas. Adelanta esa lista. Aquí viene el primer lanzamiento por parte de Navarro. Esquina adentro para bateador derecho. Le están cantando el primer strike. Sin perder mucho tiempo. Siguiente envío. Se queda hacia afuera ese lanzamiento de Navarro. Se empareja el conteo. Una bola con un strike. Tenemos un out ya en este episodio. Se queda alto ahora el lanzamiento. Molesta a Navarro. Pero sí se quedó alto ese picheo. Y la cuenta a favor del bateador. 2 bolas con un strike. Va al batazo, ahí por el rumbo de la segunda base, Espinosa al bote bueno, tranquilamente, absorbe la pelota, da al inicial, completa con Vélez. Emilio Raya, segunda base. Ya batear viene Emilio Raya. Por cierto, el uniforme que están usando el equipo de Cuervos, pues lo están estrenando. Aquí nos tocó estar cerca de cuando estuvieron repartiendo ahí los jerseys. Aquí por el lado derecho, en la tribuna aquí del lado derecho, ahí se reunieron. Cambio de pelota. Ya está listo entonces. Navarro rechazó hasta 2 pelotas y se quedó con la que estaba en terreno de foul. Listo, entonces el pitcher, aquí viene el lanzamiento. Strike, le entró por buena zona. Ese picheo por parte de Alejandro Navarro. Es un buen pitcher, lo hemos visto varias ocasiones, tanto aquí como en el Fray Nano. Aquí le cantan el strike número 2. Y una vez que se empieza a sentar en la lomita, se empieza a ver muy bien, adquiere mucha confianza y por lo general va de menos a más. Otra vez el rompiente, pero que no le desarrolla. Como que tiene problema un poquito con el comando en ese picheo.
La cuenta está al máximo. Lo puso en 5, 3 y 2. ¡Swing! ¡No la encuentra y el ponche! Se van retirados en orden. 3 vinieron, 3 se fueron por parte de Huracanes. El marcador después de entrada y media está 4 por 2. 4 por 2 a favor del equipo de Cuervos. Vámonos, aquí estamos de vuelta con este, con esta jugada. No puede quedarse con la pelota por allá, Manrique. Y sale Jesús Luna. Pepe Castañeda. Pepe Castañeda. Primero. Gracias. Vámonos, sí. Bueno, movimientos, entonces entró. Salió Benjamín Ocampo. Entonces se dieron algunos cambios, entró Antonio Marín a jugar la tercera base, salió Benjamín Ocampo y pasó Terrazas a jugar la inicial. Entonces Antonio Marín está en la tercera base. Viene lanzamiento, el picheo que se queda hacia abajo. Vámonos entonces. Bateador designado.
Aquí está bateando entonces David Rodríguez. Entonces la base por bola para Damián Rangel. Lanzamiento clavado otra vez, Muñoz ahí protegiendo bien a su lanzador. Con esos lanzamientos muy descontrolados, muy wild. Pues ya ha rescatado varias el receptor. Va al batazo. ¡Ah, qué buena jugada de raya! Y tiene que regresar rápido por allá Roberto Rangel. Así que una línea a la segunda base. Buena reacción por parte de el segunda base, Emilio Raya. Para completar entonces el cuadro de los cambios, decíamos, salió Benjamín Ocampo, entró Antonio Marín en la tercera base, pasó Juan Terrazas de la tercera a la primera. Y va a haber un nuevo bateador designado. Va a salir Jesús Luna y su turno lo va a tomar José Castañeda. Ahí fueron a platicar Fernando Moreno, a platicar con el pitcher Eddie Mena. Así que dos errores ya para la escuadra de Cuervos. No pudo hacer la jugada en ese batazo de Roberto Rangel por allá. Izaguirre, viene el lanzamiento que se queda alto, va el tiro al catcher de la intermedia, tiene que regresar rápido. Por allá, Rangel. Listo, entonces el pitcher dice que sí. A la señal de Muñoz, Eddie Mena, vigila el corredor de la intermedia, viene el lanzamiento, el batazo, es profundo, ahí entra el jardín central y el jardín izquierda, pelota amenaza con que Eddie está picando y se va a ir hasta el fondo del parque. A anotar Roberto Rangel, le dan luz verde también a Damián Rangel, el doblete entonces, productor de par de carreras por parte de Axel Rico, aumenta la ventaja. Anotaron los dos Rangel, Roberto, y detrás de él llegó también Damián con este doblete entonces de Axel Rico. Van a platicar con el pitcher. Entonces el marcador se pone ya 6-2. Se prolonga a la charla ahí, no han tomado la decisión si lo van a remover o no a Eddie Mena. Lo van a mantener entonces el pitcher. Seis por dos el marcador. Así que viene a batear Osvaldo Espinosa. Sí. 6 por 2 el marcador. Ya está listo Eddie Mena, viene con el lanzamiento. Conecta atrasado el batazo de Faro ya por el costado derecho, por el lado del dugout del equipo de Huracanes. Amenazando con aumentar la ventaja en el marcador. Ya es de 4. Cuidado, se atrasa el batazo de foul. Impactó ahí muy cerca de nuestra cámara, pero no hay consecuencia. Consulta con la padre primera, dice que no cruzó Soriano. Sube un poquito la toma porque está saliendo el alambre de la. ¿Quieres que se sube tubo o el alambre? Ah, se movieron, mira.
Levanta la pelota hacia atrás de foul. Tenemos entonces el conteo en dos strikes para Osvaldo Espinosa. Conectó imparable en su primera oportunidad, anotó carrera, una de las cuatro del primer capítulo. Lanzamiento clavado. Bola muerta se metió aquí a lo que es el palco. Acá donde estamos instalados. Listo, entonces, de nueva cuenta, Eddie Mena, viene el lanzamiento, le quita velocidad, cañonazo por el rumbo del izquierdo, ya va Ocampo, la pelota está picando y lo techó. Va a anotar tranquilamente otra carrera más, Axel Rico, y hasta la intermedia llega con su segundo imparable del juego. Y ahora produce carrera Osvaldo Espinosa con este doblete. Así que anota Axel Rico. Se vuelve a levantar por allá un lanzador a calentar, a soltar el brazo por parte del equipo de Huracanes. 7 por 2. Lanzamiento que se queda alto. Ya no deben, yo creo que este, si por aquí se envasa Manrique, yo creo que ya va a ser todo para Eddie Mena. Swing buscando barda. Swing por parte de... Endry Manrique. Hacia atrás la pelota de foul. Y tenemos entonces que el conteo está en dos strikes para Endry Manrique. Hay un out solamente en este capítulo que ya trajo tres carreras. 7-2 el marcador. Ya está listo Mena, vigila el corredor de la intermedia. ¡Swing! ¡No la encuentra y el ponche! Está cayendo el out número 2. Viene a batear Jaime Romero, el Jimmy. Ya tiene batazo de hit, productor de dos carreras en el capítulo anterior. Están cantando el strike. Otra vez vino con la velocidad. Cuando viene por ahí con ese lanzamiento es muy difícil que se lo conecten, pero es el detalle. Tiene que entrar en la zona de strike y es donde batalla Eddie Mena. No se la vio. Le hace swing. No lo encuentra y el ponche. Así que cierra con par de chocolates, pero... trajo historia el capítulo para la escuadra de Cuervos. Tres carreras más. Ahora están ganando. Después de dos entradas completas, 7-2. Moreno Catalán Abogados brinda servicios jurídicos para personas físicas y morales. Además, te apoya en trámites de divorcio, pensiones alimenticias, hipotecas, amparos, trámites en lo laboral y más. Ponte en contacto con nosotros y te atenderemos de inmediato. Nuestro correo electrónico morenocatalan@hotmail.com. Moreno Catalán Abogados. Estamos a tus órdenes. Y aquí está su primera ficha. ¿Deseas que tu evento deportivo se transmita? Voz y Deporte lo puede hacer realidad.
Solo envíanos un email a primeraentrada1@hotmail.com y dale mayor promoción al deporte y a tu evento. Además de que todo el mundo te observará. Bostideporte.com, emoción y pasión. Estamos de vuelta, 7-2 el marcador, se está abriendo el tercer capítulo. Aquí en el Estadio Benito Baena, en la Liga Tranviaria. Se queda hacia afuera el picheo por parte de Navarro. Y decíamos que les están estrenando el uniforme porque sí nos tocó estar ahí de cerca cuando estuvieron entregándose los jersey. Y en lo personal, pues, me gusta este color. Soy muy dado al color azul, oscuro. Conecta la pelota de Faul Ocampo. Vámonos entonces con el siguiente lanzamiento, el picheo clavado, buen trabajo del Jimmy. Aunque no hay corredor en los senderos, pero muchos receptores recomiendan esa situación de... Vaya, y lo hacen también como acto reflejo algunos catchers. Y es bueno, comentan muchos expertos en receptoría, porque te acostumbras, haces una especie de memoria muscular en lo que es los movimientos ahí detrás de home. Y eso es bueno para cuando tengas una situación donde apremie poder hacer un buen bloqueo de home, pues ahí lo realizas. Bueno, pronto la base probó la de a gratis al inicial Guillermo Campo y abrirse por segunda ocasión el orden al bat de Huracanes con Alberto Moreno. Conectó imparable en su primer turno, anotó carrera tras el cuadrangular de Izaguirre. Lanzamiento clavado, se le pasa la pelota al catcher y tranquilamente va a llegar a la intermedia entonces con el wild pitch. Guillermo Campo. Ahí lo tiene tiro de hit. Alberto Moreno para poderse traer la tercera carrera para su equipo. Esquina afuera para bateador derecho, le están cantando el strike. ¿De qué día es este febrero? De 16 de febrero. Dos imparables.
para la ofensiva de Huracanes. Lanzamiento abajo. Molesto otra vez. Alex Navarro se desespera. Tiró por ahí un guantazo cuando recibe la pelota de vuelta. Cañonazo, la pelota va a caer y se va a ir hasta el fondo del parque. Por allá corta el jardinero, pero no va a evitar que llegue el corredor quieto a home. Y también llega a la intermedia con el doblete por allá Alberto Moreno. Así que anota Ocampo. Ya la base por bola se convirtió en carrera. Segundo en el orden, Fernando Moreno. Y el segundo imparable del juego, entonces. Para Alberto Moreno. Así que el marcador se pone. La pizarra está ahora 7-3. Línea, la pelota ahí a la buena. Reacción por parte de Damián Rangel. Que tuvo que cargar ligeramente hacia lo que es su costado izquierdo, hacia la segunda base. Y también buena la reacción porque regresa a tiempo por allá Alberto Moreno. Y aquí viene entonces Antonio Marín. Antonio Marín. Él entró por Ocampo. Tomando su primera oportunidad entonces a la caja de bateo, Antonio Marín. Vámonos. Rápido, Antonio Marín, que lo hemos visto pues jugar tanto la tercera base también como el shortstop y la segunda base. Viene el lanzamiento, el picheo que se queda. Se arrepintió, parecía que iba a marcarlo el umpire Lázaro Aquino. Y ahora sí. Cañonazo la pelota, amenaza con caer y sí, está picando, se va hasta el fondo, corta por allá el jardinero rápido Axel Rico, pero no va a evitar que se venga otra carrera más para Huracanes. Se la trajo Marín con el imparable, anota Alberto Moreno y se acorta la distancia. Cuarto en el orden, José, Menor y derecho. Así que 7-4 el marcador. Izaguirre, que conectó cuadrangular en su primera oportunidad, precisamente con Alberto Moreno corriendo en los senderos. Aguanta el bat, le están cantando el strike, esquina afuera para bateador derecho. Levanta la pelota hacia adelante el jardinero Rico. Esa esférica está picando de imparable. No había quedado convencido con ese contacto Izaguirre. De hecho, se escuchó su expresión de disgusto, pero bueno, al final la pelota en terreno bueno. Estaban jugando muy profundo Axel Rico allá en el jardín izquierdo. Así que quinto imparable. Que conecta el equipo de Huracanes. Y aquí ya nada más.
Y aquí está José Pepe Castañeda viendo pasar el primer lanzamiento. Se queda alto el picheo. Levanta la pelota. Vamos a ver si hay jugadas por el lado derecho. El batazo es profundo. Le parte por allá. Hace la carrera Roberto Rangel, pero estaba muy, muy fuera, muy lejos de su alcance. Tenemos el primer strike entonces en la cuenta de Pepe Castañeda. Ya le dice que sí, Navarro, la señal de el Jimmy Romero, solamente la finta de ir a la intermedia y rápido cierra por allá Marín. El que lo cerró un poco fue Espinosa, Osvaldo Espinosa, en segunda base viene el lanzamiento, va la rola por la antesala, Charles va a tocar ahí la tercera base, largo a la inicial y de esta forma se completa la doble matanza. Así que cae la entrada, pero trajo historia. Este episodio para el equipo de Huracanes. Después de 2.5, el marcador sigue a favor de Cuervos. 7. Bueno, estamos de vuelta aquí a través de Voz y Deporte. Estamos listos ya para lo que es este capítulo número 13 en su parte baja. Germán Charles en la caja de bateo, haciéndole swing completo al primer lanzamiento. No la encuentra. Bueno, estamos de vuelta aquí a través de Voz y Deporte. Otro vez el swing grande por parte de Germán Charles. Ya está contra la pared.
pasito por el rumbo del cajón de coach allá del tercera base. La tercera base hace el fildeo Marín, pero en el terreno de foul. 0 y 2 se mantiene el conteo entonces para Jermaine Charles, que recibió hace por bola en su primera oportunidad y luego fue entregado para, en una jugada de doble play en un batazo de Salvador Vélez por parte de Cuervos. Aguantó el bat, ya se iba a ir con ese lanzamiento. El bateador Charles. El episodio anterior lo cerró con un par de ponches. Eddie Mena, aquí se queda alto el picheo. Va al batazo complicado ya por el rumbo del shortstop. Allá en lo profundo hace la jugada. El campo corto, Fernando Moreno, pero lo venció la velocidad de Jermaine Charles. Vaya que le metió cuarta y quinta en su carrera de home a primera base y lo tenemos entonces con el infield hit. Salvador Vélez entonces. La primera base tiene que regresar apurado y casi se pasa la almohadilla por allá Jermaine Charles en ese movimiento rápido por parte de Eddie Mena. Al batazo por el rumbo de la segunda base. Va a tener que ser la jugada en primera. Ahí levanta raya. El tiro no muy exacto allá a la primera base, pero la compone Terrazas. Avanza el corredor a la intermedia. Y Salvador Vélez se va con esta rola. Segunda base, primera. Aquí viene Roberto Rangel. Se envasó en error del jardín derecho en su primera oportunidad. Anotó carrera, una de las tres del capítulo anterior. Siete por cuatro el juego ya, pero el equipo de Cuervos tiene la posibilidad de traerse otra más. Buena la mascota del receptor Muñoz. Ya lo decíamos, muy buena velocidad por parte de Eddie Mena. Hace falta nomás que entre ahí en la zona. Aquí le quitó bastante este picheo y logra. Roberto Rangel. Pichó hacia adentro. Levántame, panteón. Y no sé, que escuchó el grito de los aficionados que dicen, toma el golpe, también vale. Pero como a ellos no les duele. Va el batazo por la segunda base, otra vez cargándose hacia su costado izquierdo. Está Emilio Raya a la inicial. Con el primera base Terrazas y tenemos el out número 2. Pero avanza a la tercera base entonces Jermaine Charles. De aquí lo tiene a tiro de hit Damián Rangel. Le están cantando el strike número 1. Rangel en el juego tiene 2 carreras anotadas. Tiene triple en su primera oportunidad. Y base por bola que se convirtió carrera en el episodio anterior. Swing grande. Y tenemos el conteo en 0 bolas con 2 strikes. Lanzamiento clavado. Otra vez el trabajo defensivo por parte del catcher Víctor Muñoz.
El batacito, otra vez por la segunda base. Ahora es Raya quien pierde la pelota. Entró con error. Ya había hecho el trabajo defensivo y se iba a llevar todo el capítulo Emilio Raya, pero ya vimos la jugada desafortunada. Así que en el... Este es el tercer error ya del juego para la escuadra de Huracanes. Bateando ahora está David Rodríguez. Sí, ya está el tercero. Así que otra carrera más. Recuperan la ventaja de 8. ¡Swing! No la encuentra. Lo que encuentra fue el viento. Por parte de David Rodríguez. Tiene carrera anotada también. En lo que fue la primera entrada. Eddie Mena checando al corredor de la primera base. Con velocidad, pero que se queda alto el lanzamiento. Tiene tan larga la cabellera Eddie Mena que ya es como la tercera vez que se le sale la gorra después de un picheo. Como que no le ajusta bien por el pelo largo que tiene el pitcher de la escuadra de Huracanes. Le quita velocidad. Conecta la pelota de foul. Se ajustó muy bien David Rodríguez. La gorra tampoco es abierta atrás. Sí. Sí. Y es por eso que no se le ajusta bien ahí a Eddie Mena. Ocho por cuatro. Se escucha Panteón Rococó. Tenía rato que no escuchaba esa canción. Se queda alto el picheo. Es que hay un jugador, no sé quién, que se presenta con la carencia del otro equipo. Sale el corredor, va al batazo, es por el rumbo del short, al bote bueno, está ahí Fernando Moreno, da la inicial y está cayendo el out número 3. Pero se vino otra carrerita más para la escuadra de Cuervos. Ahora están ganando 8 carreras por 4. Moreno Catalán Abogados brinda servicios jurídicos para personas físicas y morales. Además, te apoya en trámites de divorcio, pensiones alimenticias, hipotecas, amparos, trámites en lo laboral y más. Ponte en contacto con nosotros y te atenderemos de inmediato. Nuestro correo electrónico morenocatalan@hotmail.com. Moreno Catalán Abogados. Estamos a tus órdenes. Y aquí está su primera ficha. ¿Deseas que tu evento deportivo se transmita? Bossy Deporte lo puede hacer realidad. Solo envíanos un email a primeraentrada1@hotmail.com y dale mayor promoción al deporte y a tu evento. Además de que todo el mundo te observará. BossyDeporte.com, emoción y pasión. We'll be right back.
Bueno, estamos de vuelta aquí al Estadio Benito Baena, acá en la Liga Tranviaria, 8-4 el marcador a favor del equipo de Cuervos, y aquí está bateando ya Víctor Muñoz, el catcher. Él llegó al shortstop en su primera oportunidad. Esto fue para convertirse en el primer out del segundo capítulo. Ahora viene también iniciando tanda en este cuarto episodio Muñoz, enfrentando a Alex Navarro. Se mantiene en la lomita, aguanta el bat. Consultan con Eduardo Soriano, el umpire de primera, dice que no cruzó. Y el conteo se empareja en 1-1. Una bola con un strike. Va el batazo por el rumbo del shortstop. Bien, Rangel. Tiro largo a primera base. Quieto en primera. Sí, tenía oportunidad de sacar. Y el tiro no fue certero. Un tiro certero de la cintura para arriba sin ningún problema. Se pone el out ahí en primera base. Es el primer error entonces para el equipo de Cuervos. El que batea es Juan Terrazas, se fue por la vía segunda base primera en su primera oportunidad. Aquí batazo por el rumbo de tercera base, Virginia Charles. El tiro es malo para Espinosa. O bueno, yo creo que era controlable para el segunda base, ¿eh? Entonces le vamos a dar, pues desafortunado, dos errores consecutivos por parte del equipo de Cuervos. Octavo en el orden. Emilio Reyes. Víctor Muñoz se le pone E. No, pero a Víctor Muñoz se le pone E5, ¿no? Y el otro es B2. Así que ya son dos errores. Y de manera consecutiva los que están realizando aquí Cuervos, lo que parecían un par de outs tranquilamente, pues se convierten en corredores en primera y en segunda. Aquí la finta solamente del Jimmy, después del buen mascoteo, la pelota le quedó ahí haciendo, y lo hemos platicado, lo que debe hacer un receptor. Si no vas a poder quedarte con la pelota, tienes que aguantar el piconazo y en la medida que se pueda hacer que la pelota te quede lo más enfrente de ti posible. Swing de Emilio Raya. Se convierte en el strike. 2-1 el conteo entonces. Durante la finta de ir a la intermedia. Swing. No la encuentra. El conteo está en 2-2 para Emilio Raya. El octavo, el orden al bat, segunda base de este equipo de Huracanes. Le quita velocidad, pero se queda alto este picheo. Toma su tiempo Alex Navarro. Esto lo suele hacer en ocasiones Alex Navarro. Si no está de acuerdo con el conteo del umpire, se baja de la lomita, se tarda en regresar. Una especie de protesta. Cañonazo por el rumbo del jardín central, jardín izquierdo, y es el izquierdo Axel Rico quien se queda con la pelota. Tenemos el primer tercio fuera. Estoy afuera el tercer out. Y pues
ni hablar, son parte de... ¿Quién va? Van a platicar, entonces... No, es un bateador emergente, es Reza. Isaac Reza. ¿Ya lo anunciaron? Ah, que no viene el manager. Ok, entonces Reza cuando ya se deshace la charla, sí, efectivamente, entonces es Reza quien viene a batear de emergente. Ya se deshace entonces la charla, ahora sí. Ahora nomás veremos cómo se van a acomodar a la defensiva. Porque Isaac Reza yo lo he visto de catcher. Sí, lo van a variar. A ver cómo se acomodan. Guillermo Campo estaba en el jardín izquierdo. Así que tenemos al bateador emergente Isaac Reza. Muy alto el picheo. Tiene que reaccionar de esa manera el Jimmy Romero para evitar que la pelota se pase. Vuelve a quedar alto. Dos bolas sin strike. Siguiente lanzamiento, levanta la pelota. Es el jardinero central. Pero no, prefiere que sea Roberto Rangel que atape la pelota en la frontera entre ambos jardines. Un valioso out número 2. El que está consiguiendo Alex Navarro. Se abre por tercera ocasión el line-up de Huracanes. Alberto Moreno, que ha estado bastante bien a la ofensiva, tiene dos turnos, dos imparables, una carrera, dos carreras anotadas y tiene una producida. De momento, tarde redonda para Alberto Moreno. Le cantan el primer strike, picheo rompiente por parte de Alex Navarro. El cuadro ya juega en posición normal. Ya se van a concentrar completamente en el bateador. Los corredores quedan libres. Viene el picheo. Le pasó por la azotea el lanzamiento a el bateador Alberto Moreno. El único que está jugando un poquito más en posición no habitual es... Salvador Vélez. Se queda ligeramente alto el picheo. Endereza tu horizonte, Ulises. Otra vez hace el mismo ritual de protesta Alex Navarro después de ese conteo anterior que no estuvo de acuerdo en lo que decretó Lázaro Aquino, el umpire principal. Viene el picheo que se queda alto, la deja pasar todo el camino Alberto Moreno y esperando turno está el otro Moreno, Fernando. Canta en el strike. Tres bolas y dos strike. Hay dos out. Con el lanzamiento van a salir los corredores. No, se quedó muy alto el picheo. Y se van a llenar las almohadillas y ya van a ir por el lanzador Navarro. Le van a hacer ya la segunda visita
de la entrada. Por lo pronto la tercera base se va Muñoz, a la intermedia Terrazas y a la inicial con la base por bola está llegando Alberto Moreno. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa aquí a través de Voz y Deporte y nos vamos a regresar. Vamos a regresar con el nuevo pitcher del equipo de Cuervos. Ahí veíamos en la imagen a Edgar López, el nuevo pitcher por parte del equipo de Cuervos. Así que fue todo el trabajo de Alex Navarro. Alto se queda el lanzamiento. Y sin perder mucho tiempo el lanzador que viene por solamente un out. Aquí le está arrimando el fogón a Fernando Moreno. De dos nada en el juego, Moreno. Pues ya se cierne sobre el ambiente el fantasma de la carrera de Caballito aquí en el estadio Benito Baena. Se queda adentro el lanzamiento y porque de Caballito también cuenta, se viene la carrera número 5 para la escuadra de Huracanes. Anota entonces Víctor Muñoz, avanza a la tercera base Terrazas, a la intermedia Moreno. Ya la primera base Fernando Moreno, entonces. Así que 8 por 5 ya el marcador. El empate ya está corriendo por la primera base y Edgar López no puede entrar en la zona de strike. Es apenas la cuarta entrada. No, se sigue quedando fuera. Y cuidado que esto se puede descontrolar en contra de la escuadra de Cuervos. Ahora sí entró en la zona de strike después de 6 lanzamientos de manera consecutiva. Malos cuando ya se levanta también otro elemento por allá en el calentadero de la escuadra de Cuervos.
Va el batazo, no puede hacer la jugada Jermaine Charles. Y le pegó en la cara la pelota, qué desafortunada la jugada. El impacto que recibe Jermaine Charles. Se viene otra carrera. Sí, mucha fuerza llevaba el batazo. Y le alcanzó a pegar en el rostro ahí. Ya se recupera Jermaine Charles. Así que el que anota fue Terrazas. Avanzó a la tercera base Moreno. Fernando Moreno a la intermedia. Y Antonio Marín se queda. Seguimos entonces con el ataque, cuando viene el peligroso Izaguirre a la caja de bateo. Por la tercera base corriendo Alberto Moreno, por la intermedia Fernando Moreno y por la inicial está Marín, le hace swing grande Izaguirre. Ya tiene una tabla en este juego, lo conectó en el primer capítulo, su cuadrangular fue de dos carreras. Aquí por lo menos tiene la posibilidad del empate, ya corriendo por la segunda, lo engaña completamente López, le quitó velocidad ese lanzamiento, ya está en 0 y 2 la cuenta. Batazo por rumbo a tercera base en terreno de foul la pelota. Y la cuenta se mantiene en 0 y 2 para Izaguirre. Le hacíamos un batazo de hit y esto se pudiera empatar. Y repetimos apenas la cuarta entrada en su parte alta. Queda ligeramente abajo. Dos y dos el conteo. ¡Ay, dos outs! Vino con la velocidad, se quedó muy afuera el picheo. Y el conteo está en 3 y 2, viene el lanzamiento, swing. No la encuentra y el ponche. Así que el ponche de esta manera culmina Edgar López, pero se puso de nueva cuenta en la pizarra, regresan en el marcador la escuadra entonces de Cuervos, de Huracanes, perdón, Cuervos siguen ganando después de 3.5, 8-6. Moreno Catalán Abogados brinda servicios jurídicos para personas físicas y morales. Además, te apoya en trámites de divorcio, pensiones alimenticias, hipotecas, amparos, trámites en lo laboral y más. Ponte en contacto con nosotros y te atenderemos de inmediato. Nuestro correo electrónico morenocatalan@hotmail.com. Moreno Catalán Abogados. Estamos a tus órdenes.
Y aquí está su primera ficha. ¿Deseas que tu evento deportivo se transmita? Voz y Deporte lo puede hacer realidad. Solo envíanos un email a primeraentrada1@hotmail.com y dale mayor promoción al deporte y a tu evento. Además de que todo el mundo te observará. VozyDeporte.com, emoción y pasión. Bueno, aquí estamos de vuelta. Estamos de vuelta entonces a este estadio Benito Baena con el juego 8-6. Aquí el que está en la caja de bateo es Axel Rico. Tercero, cuarto y quinto a batear por el equipo de Cuervos. A tratar de recuperar un poco la diferencia que perdieron en cuanto al carreraje. Le están pasando el strike. Eddie Mena, cuando parecía que podía colgar un cero en el episodio anterior, pues vino esa jugada desafortunada de el segunda base Emilio Raya, cuando aquí va el batazo, esta pelota se va a ir de hit allá rumbo al jardín izquierdo, bien colocado el cañonazo por parte de Axel Rico, que se frena rápidamente ahí al cruzar la inicial, y tenemos el segundo imparable para él en el juego. Cuarto en el orden, los muertos pilotos. Segunda base. Séptimo indiscutible por parte de Cuervos. Osvaldo Espinosa está de 2-2 con una carrera anotada y una producida. La primera bola entonces en la cuenta de Espinosa. Andrés Romero, ¿no? Hacia afuera, ¿no? Se cuenta ese picheo por parte de el lanzador Eddie Mena. Se ha mantenido contra viento y marea. Ya lo decíamos, el episodio anterior pudo haber colgado el cero, pero se vino ese error de el segunda base Raya y esto propició que se viniera otra carrera más. 4 en la primera, 3 en la segunda, ahora una en la tercera. Vamos a ver qué depara este cuarto capítulo. Por lo pronto ya hay corredor en primera base por parte de Cuervos.
Lanzamiento clavado, se le pasa al receptor. Entonces se quedó Reza de catcher, ¿no? Sí, ah, sí, cierto. Se quedó Reza de catcher, o más a ver a dónde. Hay que ver a dónde pasaron a los. Sí, es cierto. A Víctor Muñoz, a ver. Es que estaba buscando, no me percaté la mera verdad, porque estaba buscando a si está Muñoz en los jardines. Pase por bol. Atención, no quiero que lo vayan a sobar. Ni que hayan pedido tiempo. Lanzamiento clavado. Ahí está el trabajo entonces de Reza, que se quedó Isaac Reza como catcher. Parece. No, Ocampo ya no está, ¿eh? Ocampo ya salió. Entonces muy probablemente es Muñoz el que está en el izquierdo. Ocampo entró, salió y Toño Montejo. Bueno, hay una charlita ahí entre el catcher, el de primera base también, Terrazas, Juan Terrazas, con el pitcher Eddie Mena. Es que estamos viendo, aquí sí yo le voy a pedir atentamente a la señora Margarita, con todo respeto, como anotadora oficial, que les exijan las reuniones, los equipos que vengan a dar los cambios como debe de ser. Porque esto de que estamos adivinando, perdemos cosas del encuentro. Aquí viene el lanzamiento para... Para Manrique. Endri Manrique. En el juego. Tiene base por bola. Anotó carrera en su primera oportunidad. Y después se ponchó tirándole. En el segundo capítulo. Otra vez el lanzamiento clavado. Lo que decíamos en el capítulo. En el capítulo número 2. Yo creo que ya Eddie Mena. Este puede ser muy probablemente ya su... Si no es su último bateador, pues sí, muy probablemente sea su último episodio. Aunque no hay movimiento en el calentadero, muy probablemente si se llega a dar un movimiento de pitcher, otra vez el lanzamiento clavado, y se vuelve a dar un movimiento de pitcher, va a ser de alguien que está dentro del terreno de juego. Se llenan las almohadillas, a la tercera base avanza Axel Rico, Osvaldo Espinosa a la intermedia, y Endri Manrique va a la inicial. Con la base por bola. Así que va a ser todo. Efectivamente ya va a ser todo para Eddie Mena. Así que nosotros vamos a hacer una pequeña pausa. Y vamos a regresar con el nuevo lanzador del equipo de Huracanes.
Bueno, estamos de vuelta, ya hizo su primer lanzamiento Jonathan Muñoz, el nuevo pitcher, que llega en una situación muy, muy, muy difícil. Bases llenas, in out. Para el Jimmy. El Jimmy Romero ya tiene dos carreras producidas. Foul tip. Le están cantando el strike. Decíamos de 2-1 en el juego Jimmy Romero. Tiene imparable productor de dos carreras en la primera entrada y se ponchó tirándole en la segunda. Hacia afuera ese lanzamiento. No la encuentra y el ponche. Así inicia de buena forma su trabajo Jonathan Muñoz. Y sí nos confirman que Víctor Muñoz se fue al jardín izquierdo. Swing, no la encuentra Germán Charles. Tiene un imparable en un turno. Recibió base por bola en la primera entrada y conectó infield hit y anotó carrera en la tercera. 0-1 la cuenta para él. Aguanta el bat. Entra por buena zona el picheo. Y ya lo tienen en el conteo de 0 bolas y 2 strikes. La deja pasar. Se la jugó por ahí Germán Charles porque el lanzamiento venía coqueto. Venía por el vecindario ese picheo. Buena vista por parte de Germán Charles. 1 y 2 el conteo para él. Aquí viene el siguiente envío. No, se quedó muy afuera. Ahora sí, dicen pareja la cuenta en 2 y 2. 2 bolas con 2 strikes. Vaya situación que tomó Jonathan Muñoz. Ya por lo pronto consiguió un tercio, pero sigue el rancho ardiendo. Aquí viene el siguiente lanzamiento. Se mete abajo de la pelota. Es elevado, ya está cantado el infield fly. Se queda con... La F y el 6. Así que se queda con la pelota el shortstop. Entonces se le da el out al 6, ¿no? Valioso out número 2, Salvador Vélez. Viene a batear. Te concentras en el... Aquí viene entonces Salvador Vélez. Por la tercera base está corriendo Axel Rico por la intermedia. Osvaldo Espinosa por la inicial. Endry Manrique. Pero ya hay dos outs. Tiene el lanzamiento que se queda hacia abajo. La primera bola para Salvador Vélez. El batacito es por el rumbo del shortstop. Tiene que atacar de esta manera. El campo corto, Moreno. El tiro es abierto. Quieto en primera base. Se tuvo que separar de la almohadilla. Terrazas para poder hacer la jugada. Y claramente la marcación de el umpire. El shortstop. A ver, vamos a esperar, pero es que creo ya perdieron un reto, ¿no? Aquí viene ya entonces. Vamos a hacer una pequeña pausa en lo que checamos la jugada en la revisión. Regresamos.
Bueno, se mantiene la decisión entonces en la almohadilla, en la primera base. Así que la carrera, me cuenta, anotó Axel Rico con este infield hit. Ah, no, es error, perdón. Error. Tienes razón, error. Sí, error. Entonces, fue error del shortstop, el tiro de Fernando Moreno. Son cuatro errores ya de Huracanes. Ah, esto es cambio, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro. Ah, Andrés Romero es el que viene a la caja de bateo por Roberto Rangel. Y se va a quedar en la posición. Sí, se va a quedar en la posición del jardín derecho. Que anotó entonces fue Axel Rico. Osvaldo Espinosa avanzó a la tercera base. Están cantando el strike. Endri Manrique está en la intermedia. Levanta la pelota hacia atrás de foul. El batazo por parte de Andrés Romero. El atún Romero, como se le dice. Aquí viene el siguiente lanzamiento. Cañonazo por el rumbo del jardín central. Tiene que hacer el ajuste. Hacia adelante, la pelota está picando de imparable. Va a anotar Espinosa, va a anotar también Manrique. Y hasta la intermedia llega Romero respondiendo. No sé qué tantos estragos le hizo a Alberto Moreno lo que es el aire, porque él hace su primera reacción es hacia atrás y después tiene que recuperar bastante. Y ya fue muy tarde que pudo a reaccionar. Se vinieron dos carreras con Espinosa y con Manrique. Ya llegando entonces al doble dígito en el carreraje. Ya todas son sucias de aquí para adelante. Patazo de foul, ahí la pelota le pega al umpire en el hombro. Allá viene también. Ahí también viene Íñiguez. Porque también recibió un buen impacto en la mañana. Por eso es que se dejó venir desde la intermedia. Hernán, 8, 11. 11. 6. El que batea entonces es Damián Rangel. Hacia afuera el picheo. Entonces llegando al doble dígito en el carreraje, lo decíamos. 11 ya. Carreras para la escuadra. Cuando aquí levanta la pelota Rangel, esta esférica está en terreno de foul. Solamente la siguió con la mirada Isaac Reza. Sí, ya todo lo que se venga en carreraje ya va a ser sucio después del error, que era el tercer out, ese error de Fernando Moreno. Sí, desafortunada la jugada. Alto se queda el picheo. Tiene que levantarse de su posición Reza. Picheo que se queda pegado. Le completa la base por bola. Va de a gratis al inicial. Entonces Damián Rangel. Segunda del orden, David Rodríguez, bateador designado. Vélez corre por la tercera base, Andrés Romero por la intermedia y Damián Rangel por la inicial.
El que viene ahora a la caja de bateo es David Rodríguez. Ya tiene carrera anotada en el juego. De dos nada. Se basó en error del jardinero izquierdo en su primer turno. Por la azotea el picheo. Tiene que volver a levantarse. Salvador Vélez. Están cantando el strike. Alto se queda el lanzamiento. Da la impresión de que se desconcentró el lanzador Jonathan Muñoz. Ya había sacado un par de outs y estaba cerca, muy cerca de salir del atolladero. Aquí intentó aguantar el swing, pero la pelota hizo contacto con el madero y la sacó de foul. Ya es el noveno bateador que está en este capítulo para la escuadra de Cuervos. Y siguen las bases llenas, pero ya les redituó bastante en tres carreras. Este episodio, salen los corredores en el 3 y 2, swing. No la encuentra y el ponche. Cae la entrada, pero trajo historia este capítulo para la escuadra de Cuervos. Aumentaron el carreraje, ahora están ganando después de 4 completas, 11 carreras por 6. ¿Conoces qué es el colágeno? Es una proteína que el cuerpo produce naturalmente, pero con el paso de los años y la práctica deportiva, las articulaciones y huesos se van desgastando y con ello empiezas a sufrir de algunas lesiones. El consumir el colágeno tiene muchos beneficios, entre ellos que tus huesos y articulaciones se mantengan fuertes y flexibles. Reduce el cansancio y la fatiga muscular después de un entrenamiento, alivia síntomas derivados de osteoartritis, repara y regenera la estructura de ligamentos, tendones y más. Por eso hoy te presentamos el colágeno Marino Daily You. No esperes más y ayuda a tu cuerpo a sentirse muy bien y a cuidar tus articulaciones y huesos. Este colágeno no es exclusivo de deportistas, lo podemos utilizar todo el mundo. Aprovecha este gran beneficio del colágeno marino. Ponte en contacto con Erika Pesa. No esperes más y que tu cuerpo aproveche ya el colágeno marino. Nos vamos entonces para el quinto capítulo en su parte alta. 11 por 6 el marcador. Ahora cambias, ¿no? A favor de Cuervos. Es Pepe Castañeda.
Aquí está bateando Castañeda por segunda ocasión en el juego. Él entró a batear por Jesús Luna, que nomás tuvo una oportunidad. En este encuentro, cuando el picheo se queda hacia afuera por parte de Edgar López. Batalló un poquito en el episodio anterior, pero logró a final de cuentas dominar. Aquí levanta Castañeda la pelota. Esta esférica está fuera de juego por el costado derecho. Solamente la sigue ya con la mirada Salvador Vélez. Estamos llegando ya a lo que es la mitad de este juego. Picheo que se queda hacia afuera. Quedó ligeramente adentro el lanzamiento, así que va Castañeda de a gratis a la inicial. Tenemos corredor en la primera base. Y vino a batear Víctor Muñoz, se quedó en el jardín izquierdo. Cuando entró Reza a la receptoría, Muñoz fue movido hacia lo que fue la pradera izquierda. Viene el lanzamiento de López, el picheo es clavado. Buen trabajo por parte del Jimmy Romero. Por el mero centro. Se empareja la cuenta en una bola con un strike. Al batazo de la pelota, se va de imparable ya por el jardín derecho. Va a llegar Castañeda hasta la antesala con este indiscutible por parte de Víctor Muñoz. Es el séptimo imparable que conecta en Huracanes. Corredores en primera y en tercera. Y Juan Terrazas viene a batear. Juan Terrazas, primero. Listo, entonces. El lanzador Edgar López sin out en este capítulo. Aquí buscaba la esquina de afuera para bateador derecho. Swing. Buscando el batazo largo de Terrazas. Edgar López entonces con el conteo en 1 y 1. Ahora ya está en una bola con dos strikes. Par de swings que no ha podido hacer contacto. Juan Terrazas, el ocupante de la primera colchoneta. Cuando viene el batazo elevado, vamos a ver si hay jugada. Hacia adelante viene el jardinero, la pelota está picando de imparable. Levanta por allá Andrés Romero. Y anota tranquilamente entonces Castañeda. Avanza a la intermedia Víctor Muñoz, así que produce y con el conteo estando en una bola con dos strikes a favor del pitcher. Al final responde entonces, 11 por 7 el marcador. El que batea ahora es Raya. Emilio Raya, entonces batea por la escuadra de Huracanes. Acortan de nueva cuenta
la distancia en la pizarra. Adentro se queda el picheo. Listo el pitcher. Se abre ligeramente el catcher Romero. El batazo es de foul por parte de Emilio Raya. Ya hay un lanzador calentando en el bullpen de Cuervos. Va el batazo por el rumbo a tercera base. Bien, Jermaine Charles tiene uno en la antesala. Quieto allá en la primera base. Y también intentaron por allá retirar a Terrazas en la intermedia, pero ambos corredores están quietos. Retiraron al más adelantado entonces a Víctor Muñoz. Así que avanza la intermedia Terrazas. Emilio Raya se queda en la inicial. Isaac Reza entonces batea. Aquí le están marcando el primer strike. Así que el conteo está ya con un strike en contra de Isaac Reza, el receptor noveno en el orden al bat de este equipo de Huracanes. Hacia afuera se queda el picheo por parte de Edgar López. No hay out en este episodio. Sí hay un out, perdón, hay un out. Hay un out. El cuadro entonces tiene la trampa para la posibilidad del doble play. Y que se puede dar la situación con un bateador corpulento como Isaac Reza cuando que una pelota que llegó desde el bullpen, allá donde ya comentamos que está calentando un elemento por parte de la escuadra de Cuervos. Levanta la pelota, vamos a ver si hay jugada y va Vélez. A Vélez, si no, la pelota está ahí en ese techo que cubre en la caseta del equipo visitante, en este caso de Huracanes. Vámonos entonces ya con el siguiente envío. Toma su tiempo el pitcher Edgar López para el siguiente lanzamiento. Ya afortunadamente el sol ya no está tan fuerte como estuvo por ahí todavía hace pasadito de una hora. Tres bolas con dos strikes, el conteo al máximo para Isaac Reza. Hay un out. Batacito hacia atrás de foul. Así que se mantiene la cuenta en dos strikes. Los episodios han sido entradas muy largas en su desarrollo. Esta no está siendo la excepción. Lanzamiento que se queda abajo, le completa la base por bola, va de gratis, también Reza la inicial. Y van a platicar con el pitcher, muy probablemente ya lleve la intención el manager de remover a su lanzador. Vamos a ver qué es lo que decide. Por lo pronto ya tiene un buen calentando un pitcher allá en el bullpen del equipo de Cuervos. Ahí están ya, por lo pronto no le ha pedido la pelota, simplemente es una charla
con todo el infield. Bueno, lo que son las esquinas, primera base, el tercera base, el catcher, el lanzador, y se mantienen ajenos a la conversación Damián Rangel y Osvaldo Espinosa. Van a dejar, sí, van a dejar al serpentinero. Así que se mantiene la lomita el pitcher Edgar López. Le dan el voto de confianza. Hay un solo out en este episodio. Fue ese roletazo por la tercera base de Emilio Raya, que solamente lo que tuvo que hacer Jermaine Charles es tocar ahí la almohadilla para retirar a Víctor Muñoz. Pero ya las bases están de nueva cuenta llena. Por la tercera base está corriendo Juan Terrazas. Por la intermedia está Emilio Raya. Y por la inicial está Isaac Reza. Y ahí los tiene Alberto Moreno, que está 2-2 en el juego con dos carreras anotadas. Aquí viene Edgar López con el lanzamiento. Esquina adentro para bateador derecho. Le está encantando el strike. Serio uno el conteo para Moreno. Repetimos, hay solamente una. Levanta la pelota. Se marcó el infield fly. Se quedó con la pelota Osvaldo Espinosa. Así que retira. O saca más bien un importante out número. Alberto Moreno, Infield Fly, ¿no? Sí, lo cantó el umpire. ¿Cantó Infield Fly? O por lo menos eso fue lo que escuché. Sí, yo también. Entonces, cuando ya. Ya lo decíamos, ya nos estaba. Ya estábamos comentando de que el sol ya no está tan fuerte, pero es cuando ya casi nos va a empezar a pegar aquí en este palco que tenemos en el estadio Benito Baena. Y el que viene a batear es Fernando Moreno. Así que falló Alberto. Con ese elevado a la segunda base. Aquí está entonces ahora Fernando Moreno. Dos nada en el juego. Y tiene una base por bola aparte. Están cantando el strike. Uno y uno. Aquí viene el siguiente envío. Queda ligeramente abajo el lanzamiento. Ya paró el calentamiento del pitcher que estaba ya del lado izquierdo. Aquí le están cantando el segundo strike. Vino con la velocidad. Le ha repetido los tres picheos. No sé si lo esté preparando ya para algún rompiente. Edgar López, el pitcher, ya está listo. Ahí vino con el picheo rompiente. Se quedó afuera ese lanzamiento. En la cuenta están dos bolas con dos strikes. No, tres bolas con dos strikes. Ya nos hizo la corrección al umpire Lázaro Aquino. Listo el pitcher. Aquí viene López. ¡Le cantaron! El tercer strike. No muy convencido Fernando Moreno, pero ahí está la decisión del umpire Aquino y de esta manera está culminando el episodio. Se vino solamente una carrerita para la escuadra de Huracanes. Acortaron distancia en el marcador. Esto está 11-7. We'll be right back.
Vamos de vuelta entonces aquí al estadio Benito Baena, en la Liga Tranviaria, con el juego 11 carreras por 7 a favor de Cuervos. Se mantiene la lomita el pitcher Muñoz, Jonathan Muñoz, enfrentando a el bateador en turno. Se trata de Axel Rico. Le completa la base por bola. Ya gratis a la inicial. Entonces Axel Rico. Osvaldo Espinosa viene a batear. En el juego tiene dos imparables, una producida, dos anotadas al momento. Osvaldo Espinosa, segunda base. Osvaldo Espinosa, el chino, el número 8 en el uniforme. El picheo que se queda adentro, la primera bola para él. Por la azotea, lanzamiento, tiene que moverse, bueno, tanto el bateador como el catcher para poder uno evitar la pelota y el otro quedarse con la misma. Juega profundo el jardinero izquierdo. Víctor Muñoz, foul tip, se convierte en el strike número 2. Sí, jalador de pelota. Aquí levanta hacia atrás la esférica de foul. Vámonos entonces con el siguiente lanzamiento. Una bola y dos strike. El conteo para Espinosa. Aquí viene el envío. Le quemaron la garrocha. Lanzamiento adentro. Pero que venía a la zona. Hizo bien Espinosa en buscar atacar ese... el picheo al final la sacó hacia atrás de foul. Desechan otra pelota por allá el catcher Isaac Reza. De nueva cuenta ya se declara listo el pitcher. Faulty, el swing, y se poncha. Osvaldo Espinosa, está cayendo el out número 1. Quien viene a batear es Endry Manrique. También tiene dos carreras anotadas. Cuando aquí saca el cañonazo largo allá profundo por el jardín izquierdo. La pelota está picando y va contra la barda. Axel Rico está llegando tranquilamente hasta la antesala con el doblete que conecta Endry Manrique. Apenas íbamos a decir que las dos bases por bola que ha recibido en el juego se han convertido en carrera. No había conectado imparable. Aquí viene su primer indiscutible. Vamos a checar la cuestión de los imparables. Seis, siete, ocho, nueve indiscutibles ya para la escuadra de Cuervos. Con 11 carreras, aquí el picheo que se queda hacia adentro, tiene que moverse el Jimmy, que tiene 3-1, tiene dos carreras producidas en la primera entrada, pero en la segunda y en la cuarta se ha ponchado sin tirarle. Adentro se queda el lanzamiento por parte de Jonathan Muñoz. Vuelve a quedarse alto y adentro. Pierde momentáneamente la zona de strike. El serpentinero. Jonathan Muñoz, aquí levanta la pelota.
Es por el rumbo del jardín central. Se coloca el jardinero. Solamente la finta del pisa y corre por parte de Axel Rico. Estaba muy corto ese batazo. Y con posición, con ventaja para Alberto Moreno de venir de frente y de poder centrar un buen tiro. Hay dos outs entonces. Jermaine Charles tiene un imparable, anotó carrera. Tiene que moverse Charles. Ya recibió un pelotazo fuerte, fildeando ahí en la tercera base. Un cañonazo, un batazo de Antonio Marín, que llevaba mucha fuerza. Iba de frente, sí, pero le botó un poco antes y fue que le impactó ahí en el rostro. Afortunadamente no pasó a mayores, el batazo es elevado. Allá a la zona donde se encuentra Víctor Muñoz, se queda con la pelota. Y de esta manera está cayendo el out número 3. Así que se quedaron dos corredores en los senderos. No trajo historia este capítulo para el equipo de Huracanes. Se fueron 5 completas. 11-7 está ganando el equipo de Cuervos. Moreno Catalán Abogados brinda servicios jurídicos para personas físicas y morales. Además, te apoya en trámites de divorcio, pensiones alimenticias, hipotecas, amparos, trámites en lo laboral y más. Ponte en contacto con nosotros y te atenderemos de inmediato. Nuestro correo electrónico morenocatalan@hotmail.com. Moreno Catalán Abogados. Estamos a tus órdenes. Y aquí está su primera ficha. ¿Deseas que tu evento deportivo se transmita? Bossy Deporte lo puede hacer realidad. Solo envíanos un email a primeraentrada1@hotmail.com y dale mayor promoción al deporte y a tu evento, además de que todo el mundo te observará. BossyDeporte.com, emoción y pasión. Estamos de vuelta al estadio Benito Baena con un nuevo pitcher por parte de la escuadra de Cuervos. Se trata de Aarón Vargas. Ya tenía rato calentando allá en el bullpen, por lo pronto así lo recibe Antonio Marín. De 3-3, desde que entró en el tercer capítulo, ha conectado imparable. Ya tiene también un par de carreras producidas. José, el menor y salir.
Aquí viene José Izaguirre. Una tanda que ya en el papel se antoja interesante, por lo pronto ya respondió de esta forma. El bateador Antonio Marín, vamos a ver si responde ahora. ¡Ah, qué línea! Se queda con la pelota de aire. ¡Vargas! ¡Doble play! Tomaron fuera de la almohadilla a Antonio Marín. Buena reacción por parte de José Castañeda. Y en un abrir y cerrar de ojos, se limpió el panorama para Aarón Vargas y Cuervos, que lo acompañan en el terreno de juego. Aquí viene el primer lanzamiento, el primer strike en la cuenta de Pepe Castañeda. Tiene un par de turnos, uno legal solamente, una rola tercera base en el tercer capítulo que entró a jugar, que fue su primer turno al bat, y después recibió base por bola donde anotó carrera en la quinta entrada. Listo, de nueva cuenta, Aarón Vargas. Hacia afuera se queda ese picheo. De conseguir la victoria, estaría llegando Cuervos a dos triunfos con una derrota. Y Huracanes estarían en un ganado y tres perdidos. Cuidado. Le arrimó el caballo. Por ahí, Aarón Vargas a Castañeda. Y la expresión muy coloquial que hizo el bateador al quitarse de ese picheo que estaba con velocidad y venía muy pegado. Ya está listo entonces Aarón Vargas. Bien, lanzamiento muy huido el picheo. Se convierte en la tercera bola. Tres bolas con dos strikes. Aquí viene el siguiente lanzamiento. Se quedó ligeramente alto. Va de a gratis al inicial de Castañeda. A batear ahora Víctor Muñoz, el jardinero izquierdo de esta escuadra de esta escuadra de Huracanes. Al primer lanzamiento conecta hacia atrás la pelota de foul. Tiene imparable productor en su última oportunidad. No tiene imparable solamente. Fue parte del ataque del episodio anterior que les reeditó una carrera al equipo de Huracanes. Se abre ligeramente el catcher Jimmy Romero. Aquí viene el lanzamiento swing. No la encuentra. Y el conteo está ya en cero bolas con dos strikes a favor del lanzador. 11-7 el marcador. Hacia afuera el lanzamiento. Con 8 hits solamente los que han conectado. Cuando aquí levanta la pelota, va Salvador Vélez, ¿no? Pero esta esférica va a estar en el terreno de foul. Así que se mantiene la cuenta en 0 bolas y 2 strikes para el bateador Víctor Muñoz. Vuelve a conectar la pelota de foul.
hacia atrás. Esta vez la pelota pegó en lo que es la malla y se regresa ya al terreno de juego. Él mantiene entonces el conteo en dos, está, ya lo decíamos, labor de limpieza al umpire. Lázaro Aquino. Ya con el conteo a favor, se mantiene a favor del pitcher. Ha estado defendiéndose, sobre todo Víctor Muñoz, aquí en el siguiente picheo. ¡Le cantaron! El tercer strike. Y con esto llegamos al final del encuentro. Por la cuestión del tiempo, ya no se continúa, así que el triunfo entonces para el equipo de Cuervos, un triunfo bueno para él, ya lo decíamos, para ellos, ponen sus números en lo que es 2 ganados, 1 perdido, y por su parte la escuadra de Huracanes se pone con números de 1 ganado y 3 perdidos en la temporada. Vámonos entonces a lo que fue la pizarra final en este juego que dio por finalizada esta jornada. El equipo de Huracanes con 7 carreras, 8 imparables, 4 errores que se manifestaron en el marcador. Cuervos con 11 carreras, 9 hits, 2 errores. Así fueron como terminó en cuestión de números este juego de pelota. Estamos llegando al final de esta transmisión de Voz y Deporte. Bueno, el agradecimiento, por supuesto, a Miguel León en la producción, en la cámara Ulises Castrejón, y el que les habla, César Gastelum. Le decimos que se la pasen de lo mejor y que, por supuesto, sigan pendiente del portal vozydeporte.com. Hasta la próxima.